same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a hoy un vídeo en el que estoy bastante nerviosito. Ya tengo el estómago cerrado, he comido por comer y es por algo que llevo manejando desde que me compré este coche. Como sabéis, para mí el sonido de este coche siempre ha sido bastante pobre, por lo menos para mi gusto. A mí me gusta el sonido más deportivillo y nos hemos atrevido a por fin cambiar los escapes del coche. Lo que no quería es perder el tema de las válvulas, que tiene válvulas que se abren cuando llevas en modo, por ejemplo, Dynamic, el modo más sport, y cuando llevas un modo más confort se cierran esas válvulas para que el sonido pues sea un poquito menos cantoso, digámoslo así. Entonces lo que hemos hecho al día de hoy, vamos a ponerle un Miltech que nos da la opción de también poder tener las válvulas de origen con los modos de conducción y a ver qué hemos ganado de sonido, porque lo más restrictivo aquí en este coche es el tema del FAP, que ya lo sabéis, que como muchos de vosotros estaréis pues jodidos como yo desde que os lo comprasteis, que el coche no suena, pues hoy vamos a averiguar si con un escape deportivo de marca, por lo menos en este caso el Miltech, vamos a intentar conseguir un poquito más de sonido y a ver si ese sonido nos llega a gustar lo suficiente como para ser lo que necesitamos o hay que dar el siguiente paso. Por ahora lo que vamos a hacer es dar el paso y cambiar los escapes de origen por unos de marca, y lo vamos a hacer con los buenos de Betech, que nos van a cambiar pues eso, el escape de atrás, y lo vamos a poner y con el intermedio recto. Ya lo traíamos de intermedio recto, pues si os acordáis, en el vídeo que hicimos de Spartan hace tiempo, que os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un ojo. Y vamos a ver las diferencias de si hemos ganado sonido cuando le metimos solo el intermedio y dejamos el trasero de serie, de origen, o si hemos quedado igual. Esperemos que ganemos algo de sonido, por lo menos un ronroneo ahí, que de esos que me gustan a mí. Y a ver si el pequeño ya de verdad ronronea, porque tengo muchas ganas de un poquito de... Alguno de vosotros ya me entenderá, ¿no? El gro es como oxígeno para mí. Así que sin más dilación, chicos, vamos a coger el pequeñín, lo vamos a meter ahí dentro, cambiaremos los escapes uno por el otro y esperemos que eso funcione, que ganemos algo de sonido, aunque sea un poquito. Y con esto pues haremos una prueba y sobre todo veréis, los que tenéis FAP como yo, si os merece la pena gastaros o desembolsar ese dineral, y si os gusta el sonido que dejaría, pues nada, simplemente os voy a dejar el link del escape que he comprado en la descripción. Si quieres mantener las válvulas de origen como me gusta a mí y no perderlas, pues es la única solución que hay en esta vida. También hay con mandito y tal, pero a mí el tema del mandito, nah, se le acaba la pila, no sabes dónde han metido el mando, yo qué sé, nah. Yo quiero mantener las válvulas de origen con los modos de conducción, que eso es lo que a mí me preocupaba. Y si ya con esto no podemos dar otra más solución que cambiar la downpipe, pues se vendrán futuros vídeos. Pero mientras, suscríbete al canal y descubrir cómo sonará este escapecito cuando lo probemos al final. Porque yo estoy nervioso, te lo digo, ¿eh? Tengo el estómago cerrado, pero cerrado, cerrado. Watch the world changing as the sun goes down. Follow me to the underground. Follow me to the underground. Follow me to the underground. Bueno, pues montadito, como sabéis, nosotros tenemos FAP, así que vamos a ver si montando la línea Miltech, que está de aquí, que acabamos de montar, aquí la veis, vamos a ver qué tal el sonido y si hemos mejorado algo o no. Creo que la palabra al escucharlo es decepción.
La verdad es que un escape de estos, que te cuesta entre 1.200, 1.500 euros para que suene como suena, creo que no merece para nada la pena. O sea, el que tenga pensado en ponerle un Miltec, un Remus o algo parecido, creo que es gastarse el dinero un poco a lo tonto, porque ganas, pero no creo que sea equiparable al dinero que te estás gastando, la verdad. Por suerte, es de un amigo, él tenía un S3, nos ha dejado su escape y se lo iba a comprar, si te digo la verdad, se lo iba a comprar, pero creo que no es lo que buscaba. O sea, estaba buscando ese sonido un poquito más petardeante, un poquito más jugoso. Desde dentro, la verdad es que el coche es como si no hubiera cambiado nada. Sí, la palabra es decepción, si te digo la verdad. No es por culpa del tubo de escape, sino por culpa del filtro de partículas, y es por culpa de eso que no voy a poder quedarme con este escape. La verdad es que estéticamente le da un toque más deportivo, pero creo que voy a volver al escape de origen. Que gastarme un dinero en algo que simplemente lo que estamos mejorando es estética. Vamos a escucharlo por última vez para que escuchéis sonido como es en realidad. Me he venido a un sitio apartado de la mano de Dios para ver si podemos escucharlo sin ningún ruido y a ver si el micrófono capta un poco el sonido de lo que sale por aquí, pero ya os digo yo que no me convence para nada. Poneros cuando cambié el intermedio para que veáis un poco cuando solo puse el intermedio y no puse el trasero. Ahora hemos puesto intermedio Miltec y trasero Miltec para que veáis un poco las ventajas de tener un escape Miltec. Como veis, cuando lo pones en modo dynamic tiene ahí por lo menos el pedorretillo ese de pa, 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 pa. La cosa es que cuando vas en marcha te lo hace, pero digamos en una cierta temperatura. Cuando pasas de los 50-70 grados te lo hace, pero cuando ya el coche está con 100 grados no te hace pedorretillas, o te hace alguna, no te hace del todo las pedorretas esas que buscamos. Le meto una leva para abajo y te hace alguna pedorretilla, pero se me queda un pelín corto. O sea, es un sonido que es bonito, pero creo que necesito algo más. O sea, yo en este coche necesito algo más. Ha pasado de ser el vídeo más esperado de mi vida, o sea, desde que me compré el coche, a pasar a ser el vídeo que me quedó con un mal sabor de boca, si os digo la verdad. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para probar estas cositas. Lo bueno es que, como os he comentado, era de un amigo, que os voy a dejar su Instagram por aquí, que desde aquí, muchas gracias, Zafra, por dejarme probar tu escape, y lo siento de corazón por no poderte comprar este escape. La verdad es que de estética me gusta mucho, pero es un dinero, digamos, tirado, porque al final no llego a tener ese feeling, no llego a tener eso, lo que necesito. Desde aquí, darte las gracias de corazón por dejármelo probar y sobre todo muchas gracias a los chicos de Betech, que como sabéis me han cambiado el escape Sichi. Tenéis su Instagram ahí abajo también y todas sus redes sociales para pedirles cualquier cosa. Como sabéis, escapes también hacen, escapes a medida. Así que intentaremos saber qué opciones podemos hacer y cómo podemos barajar esto del tema del FAP, porque sé que a muchos de vosotros os pasa lo mismo. Así que
una decepción, pero por una parte me alegro el haberlo probado, por lo menos me alegro el que vosotros podéis escucharlo, aunque no se escuche igualmente en el vídeo, nunca se va a escuchar como en persona, pero ya os digo yo que por lo menos a mi persona en vivo y en directo no tiene nada que ver a cómo se escuchaba el S3 de este chaval, que os voy a poner un clip. Una auténtica burrada, como veis, o sea, una auténtica burrada, pero él llevaba DOMP, ya no es que llevara FAP, sino que ya también le había cambiado la DOMP, entonces un poco de ventaja tiene, pero joder, son dos niveles opuestísimos, no hay un equilibrio, o sea, yo lo que busco es el equilibrio, ahí en el medio, y creo que esto no es el equilibrio, se queda todavía rozando ahí los bajos. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Podía haber comprado el escape y al final pues le voy a tener que decir que no, pero es una pena, la verdad. Me voy un pelín decepcionado, creo que se me nota y creo que el vídeo no está efusivo por ello mismo. Pero sabéis que es un tema que llevo muy dentro de mí y que hoy venía con ganas de guerra, tío, y me quedo con ganas de irme a casa a llorar. Irme a casa a llorar directamente. Pero bueno, pondremos solución a esto, seguro. Dios, que venga aquí alguien y ponga solución a esto. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, apoyarlo por todo el esfuerzo que le hemos metido. Sobre todo por la ilusión que le metemos. Suscribiros para ver cómo va a cambiar esta bestia. Porque esto tiene que cambiar. Por mis huevos que esto cambia. Así que chicos, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, 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 chao! Suscríbete, dale, 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 dale